¿Qué botones ahora? ¿Qué botón es este? Oye, hola, привет. ¿Qué botón era suprimir? Es que yo tengo el teclado en... Vale, ya lo he descubierto. ¿A qué te refieres? A ver, es lo que normalmente hago, pero es que tengo muchos roles pendientes. Entonces, antes que entrar por la noche y entonces tener mucho, pero que mucho que hacer. Prefiero gestionarlo todo. No sé por qué he ido por el camino largo, en lo personal. Sí, no pasa nada. Okay.
Привет. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, no me puedo quejar. ¿Y ustedes? Bien. Tendrá que acompañar, ¿eh? Uy, voy. ¿Qué pasa? No, no, que si no, no puedo dar la llave, claro. ¡Ay, es verdad! Perdón. Ah, claro, claro. Me he quedado un poco pensa. Curioso. Que... lo dicho, esta... Es que no sé, me está dando mala espina esta chica. ¿La señorita Balboa? Sí, me está dando mala espina, no sé por qué. ¿Tiene alguna novedad? ¿Algo que sepa de la señorita? Ahora vuelvo. Da. ¿O no lo tiene claro? Claro. Se lo comenté a Finn, pero estoy todavía investigando, pero sí. ¿Sobre está... que trabaje junto al señor Fisher, por ejemplo? No, básicamente ella y su marido, su novio, con su pareja, no sé. ¿Da? Me están dando muy mala espina porque en general estoy todavía investigándolo. Cuando eso informaré. Lo que pasó en la fiesta, que tiraron un... Comprendo. Molotov y ellos tenían las llaves. Привет. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Sí, bueno, más o menos. ¿Qué pasa? Llevo como 3 horas buscando la entrada a la mina de hierro. No tendréis idea de cómo llegar, ¿verdad? ¿A la mina de qué, perdone? A la de hierro. A la ter... ¿La del norte de Storbeji? Sí, pero es que... tengo un... ahí en el mapa y me acerco y solo consigo llegar a una caverna, pero eso no es la mina. La del norte de Strawberry, un segundo. En ningún camino lleva la entrada de la mina, la de carbón sí, pero la de hierro no. Lo que hay es una caverna llena de huesos y pinturas rupestres, no, no es una mina. A ver, quizá pudiesen indagar algo al respecto. Quizá es más hondo de lo que parece. No sé si me entiende. Sí. Hay ciertas minas que te tienes que mover bastante. A decir verdad. He rodeado toda la montaña y... solo me queda una de dos. O que la entrada que yo creo que es de carbón sea esa y la de carbón sea otra, o no lo sé. Bueno, puede ser que algunas minas estén interconectadas y necesites el acceso de una. ¿Pueden haber 2 minas en una? Sí, puede pasar. No es la primera vez que los mineros en su tiempo estuvieron haciendo túneles y encontraron el otro depósito de menas. Claro, pero es que la descripción pondría de varias cosas. En este caso son individuales. ¿Usted sabe la de cobre que hay en el norte de San Denis? No. Pues esa está conectada con la de esmeralda y rubí. Pues entonces tendría que entrar por la de carbón, seguro. Sí. Es que me he comprado la armería de San Denis. Y la verdad que los minerales están un poquito caros. Sí. Necesito trabajar un poco, por lo menos empezar a trabajar y arrancar el negocio. Comprendo. Bueno, si necesitas algún tipo de ayuda, suelo ayudar, por ejemplo, al señor Sisto con minerales. Así que, cuente conmigo. ¿Venden metal? Da, a veces vendo metales, a veces vendo un poco de todo. Dejémoslo en que soy polivalente. Si venden metal, entonces tienes que saber dónde está la entrada de la mina. Da, normalmente es así. Voy a minas un poco más cercanas a la fundición, para que me entiendas. Ah, que trabajas arriba en el negocio de... ¿cómo se llama?
Los hermanos alemanes, sí. Claro, que estaba allí con ellos, pero me lo dejan a 0,70 y... Aunque trabajo un poco más por libre, eso es verdad. Sí. Dejémoslo en que conmigo les saldrá un poco más barato. ¿Y tienes algo de mineral para vender? Ahora mismo no, porque ayer hice el último cargamento al señor Sisto. Vale, pues pero... cuando quieras, si puedes pasarte por la armería, negociamos, bueno, hablamos lo que puedas. Ah, no se preocupe, cuando pueda. ¿Usted cómo se llamaba? Winston Balboa. Winston Balboa. Pues señor Winston, no se preocupe que tendrá un telegrama mío y prontas noticias. ¿De cuánto necesitaría el primer cargamento? Y así... Pues unos 200. ¿200? Sí, 200 y unos 100 lingotes o así. Comprendo. Lo tendré en cuenta. No, la hago un chungo. Es que 100 lingotes son más de lo que parecen, pero no se preocupe. Con tiempo y dedicación los tendrá. Vale. Pues vamos hablando entonces. No se preocupe, señor Balboa. Que vaya bien. Alguien tiene un plato de comida. Y voy a comprar, pero es que está cerrada. No se preocupe, que... No sé qué me ha dado, pero gracias. Oh. Bueno. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Uh-huh. Los Balbo. Justamente... Bond les ofreció la casa de la izquierda. Sí. ¿Les hago un consejo? Dime. Hablemos de esto en comisaría mejor. Vale. Lo digo porque... Y esto lo sé por experiencia. Todo tiene oídos. Ya. Yeah. Además, casi hablar de este tema justamente frente al señor Balboa. Ya. Yeah. Es mejor hablar flojo y dentro de un sitio donde sabemos que no habrá ningún problema. Y en caso de haberlo, bueno, siempre se puede solucionar. Aquí no falta. ¿Dónde están los compañeros? Voy por los compañeros, ¿no? O también puede salir corriendo usted. Es una solución. Desde luego no es la solución que elegiría yo, pero... Es una solución. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nunca se deja nadie atrás, así que estaba esperando a que dejara de pensar. No sabía que estaba pensando, disculpe. Sí, no, estaba escuchando, pero estaba... No se preocupe, señor Finn. Si hubiese sabido eso, tampoco lo hubiese dejado atrás. Recuerde, no se corre dentro de zonas urbanas. Bueno, aquí estamos. Este pues... sitio es bastante mejor. Ya saben, hablen flojo porque las puertas y las ventanas son curiosas. Ay, Dios, ha sacado la misma manía que yo. Es mejor cerrar. Puntos claves y cosas importantes de los Balboa, ¿vale? Da.
Justamente nos han alquilado a Bonnie y a mí una de las casitas que tenemos al lado. ¿Da? Construida con cimientos. Lo que sí que le voy a decir después de esta información que me va a dar va a ser una información que también le va a interesar. ¿Qué es lo que iba a descubrir? Bueno, iba a investigarlo y dejémosla ahí. Justamente nos la alquilan la casa a $105 semanales, ¿da? ¿Vale? Que se reparte entre Germán y yo, ¿vale? Uh-huh. También tengo. Esto me lo comentó Finn, ¿vale? ¿Da? Justamente están rearmándose bastante por Vanhor, Annesburg y todo esto. Creo que tienen que ser también ellos que se están reabasteciendo con caballos, no, etc. Porque tuvimos un pedido de 250 de no por $1,125 y con ese dinero pueden hacer maravillas. Así que hay que estar alerta. Es que sabe lo que me parece curioso. Dime. ¿Hace cuánto que alquilaron esa propiedad? Esta semana. Empezó esta semana. ¿Sabe más o menos el momento? Habría que decírselo a Bon, porque no sé exactamente el día, pero... Lo digo porque cuando conocí al señor Sisto, que estuve en su armería, el señor Balboa se presentó alardeando de no un alquiler, sino la compra de una vivienda. Aparte, detrás de los... ¿Cómo decirlo? Detrás de donde trabaja la señorita Balboa, tienen también un lugar comprado. No sé exactamente qué es. Una casa, una granja, no tengo muy claro qué es. Una propiedad. Una propiedad, que eso es lo importante. Alguien con ese dinero y hablando claro. Ya de por sí una propiedad, ¿por qué querrían alquilar una casa? No grande encima. A lo mejor soy yo que soy desconfiado, pero... ¿No le resulta curioso? La casa que tenéis en cuenta consta de dos pisos, la cocina, etc. ¿Perdón? ¿No le parece curioso? Bastante, la verdad. Una tapa de... Y lo más importante. Hoy curiosamente tengo una pequeña cita con la señorita Balboa, puesto que Digina necesita un entrenamiento. Ya saben, sí. Podría acercarme a comprobar si la señorita Balboa estuviese por la zona. Y aparte, investigar un poco cierta vivienda. Si necesitas entrar a la casa, contratar libertad, ¿vale? Puedes entrar cuando quieras. Da. Usted tiene potestad, imagino, para ver el interior de... Sí. Le recomiendo investigar también, cuando sepa que no están cerca. Por si acaso. No te preocupes. ¿Quién sabe lo que pueden estar guardando en esa zona? Sí, sí. Sobre la vivienda que ya de por sí sé que tienen, puesto que, bueno, dejémoslo en que la gente en los salones, por lo que sea, le gusta hablar bastante. Quizá aproveche la situación y investigue un poquito más a...